Es por debajo de abajo de esta tijera. Por acá por debajo de una tijera. Es correcto. Mira tú. Bueno, se llegaron las fiestas de los Diablitos. Estamos iniciando este recorrido por las principales calles de la ciudad, hablando de las fiestas de los Diablitos 2018. Nos encontramos con Iván Borja. Vamos a hablar de este tradicional recorrido y también de lo que se espera este 22 de diciembre. Muy buenas noches para todos los televidentes. Claro que sí, Viviana, para este año tenemos programado para el desfile inaugural. A las 3 de la tarde iniciaremos en el Parque Zamarra con aproximadamente entre 30 y 35 participaciones entre carrozas, comparsas y tertulias. Tenemos de los diferentes barrios mucho ánimo. Para este año hay mucha novedad. Vamos a tener algunas carrozas alusivas al agua, alusivas a algunos personajes típicos. También vamos a tener algunas costumbres antioqueñas, algunas costumbres del país, como también lo vamos a ir hasta Egipto para ver una de las carrozas costumbristas de Egipto, una pirámide con el Tutankamón. Y bueno, y vamos a tener muchas cosas más. De igual manera también tendremos algunos grupos culturales de la ciudad de Medellín. Vamos a tener la Gran Banda de Medellín, Gran Banda Show de Medellín, que estará abriendo el desfile para 2018, y tendremos también la participación de nuestros grupos locales como son la Candanga de Obregón y nuestras Chicas Alegres, que cada año nos sorprenden con sus atuendos que estrenan aquí en la ciudad. Iván, muchas gracias. Esto apenas está iniciando este importante recorrido por la ciudad, hablando de las fiestas de los Diablitos y su apertura el próximo 22 de diciembre. Nosotros vamos a estarles llevando a ustedes este emocionante recorrido por estos barrios, por este esfuerzo que destacan al municipio de Santa Fe de Antioquia cuando se hablan de 365 años de tradición. Así que todos bienvenidos a este especial de las fiestas de los Diablitos. Continuamos con este tradicional recorrido por nuestros barrios de nuestra ciudad, llevándoles a ustedes esa tradicional fiesta de los Diablitos, porque se llegó el 22 de diciembre y hoy queremos compartir con Andrés Leal esta propuesta que tienen ellos para mostrarles a ustedes en este tradicional importante desfile que da apertura a las fiestas de los Diablitos 2018. Andrés, bienvenido, y hablemos de esta propuesta que ustedes tienen. Muy buenas noches, ¿cómo están? No, pues bien. Cuéntenos un poco de esa propuesta que tienen.
La propuesta es hacer un carruaje referente a la boda del año que hubo, pues, de los príncipes, ¿cierto? Y como en ese municipio se vive tantas bodas así similares, decidimos representarlas en esto. Llevan dos personajes del barrio, dos viejitos que van representando un matrimonio, van ahí sentados atrás. Bueno, ¿cuántas personas están trabajando en esta propuesta que tienen ustedes para cautivar a todos los que van a llegar el 22 de diciembre a Santa Fe de Antioquia? Alrededor de 15 personas del barrio. Somos los que estamos integrando aquí la carroza y llevamos otros 15 para la comparsa. ¿Cómo ha sido el trabajo? Porque vemos que ustedes ya tienen un trabajo adelantado, organizado, para salir a desfilar este 22 de diciembre, que da apertura a las fiestas de los Diablitos en sus 365 años. Lo principal es trabajar con material reciclable, para no gastar pues tanto dinero, pues como puede observar, todo lo tenemos es utilizando con bolsas de cemento recogidas, pues, con madera de años anteriores, que de las próximas, de las carrozas que hicimos, y en grudo. Es un trabajo pues que ya adelantando ya vamos a gustar un mes trabajando esta carroza y sí, con mucho esfuerzo y ganas de ganar a ver este año. Andrés, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar recorriendo los barrios de Santa Fe de Antioquia. Felices y contentos de participar en estas fiestas de los Diablitos. ¿Quién no se la ha disfrutado? ¿Quién no ha pasado espacios maravillosos en esta tradicional fiesta? Y nosotros seguimos acá llevándoles a usted la mejor información de este recorrido barrial con esta tradición de la fiesta de los Diablitos. Y ya llegamos al barrio La Maqueda. Ellos también tienen su propuesta para este año, para este desfile del 22 de diciembre. Aquí la vida egipcia se tomó también las calles de Santa Fe de Antioquia y vamos a hablar con uno de sus líderes para que nos cuente toda esa temática que vamos a observar y a vivir el 22 de diciembre. Bienvenido. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes y al jurado calificador que se encuentran hoy acá con nosotros. Vean, nosotros tocamos el tema egipcio hoy por ser la cultura general y una de las culturas más importantes que ha existido sobre la tierra. Fue donde iniciaron por primera vez las construcciones, también lo que fue la agricultura, etcétera. Cosas, casos pues, de que como todo se está acabando porque ni en los colegios ya no enseñan eso, entonces tratamos de sacar ese tema. Más o menos unas 15 personas trabajamos en este tema, niños, adultos mayores, Y ahí tiene la propuesta con todas las imágenes tan importantes que tenemos para salir adelante el 22 de diciembre para que los turistas se sientan bien y sepan que aquí en Antioquia y en nuestros barrios también hay capacidad, tenemos artistas muy importantes y ahí están viendo para ustedes una muestra, un botón. Usted lo ha dicho, Santa Fe de Antioquia tiene artistas muy importantes que el 22 de diciembre destacan su talento y más, preservan esa tradición. Esta es la invitación de su alcaldía, la de todos y todas, para que juntos vivamos el 22 de diciembre. We'll be right back.
Nosotros seguimos felices compartiendo este recorrido por nuestros principales barrios cargados de alegría en este recorrido previo al desfile del 22 de diciembre. Todos felices, contentos de llevarles hasta sus hogares esta información. Nos encontramos con nuestro jurado, Jonathan Valderrama, artista plástico, quien nos acompaña en este importante recorrido barrial donde estamos rescatando la tradición del desfile del 22 de diciembre. Jonathan, bienvenido. ¿Cómo ha visto usted este recorrido que llevamos hasta el momento? Muy buenas noches, Viviana. He notado que todas las agrupaciones que han estado elaborando carrozas, ¿cierto?, se han esmerado como por buscar temas tradicionales, de recuperar la historia, su cultura, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, una acerca de una chiva rumbera, ¿cierto? Hemos visto otra sobre rescatando la tradición del río Cauca, ¿cierto?, dándole esa importancia, esa relevancia también que tiene, por ejemplo, el río para esta zona. Hemos visto también la recuperación en este caso, por ejemplo, en Santa Lucía, sobre el carruaje, un elemento que se había utilizado en la historia, que ahora aparece muy poco y que se utiliza más como para elementos decorativos en las bodas. Y también ahora en la Maqueda miramos, ¿cierto?, por ejemplo, la recuperación. En este caso ellos dicen que quieren recuperar un poquito como eso que se les había venido enseñando en los colegios, que era la historia, la cultura general. En este caso hacen énfasis en lo que es la cultura egipcia, ¿cierto?, que tuvo gran desarrollo y fue pues bastante bueno para nuestro devenir. Jonathan, se pueden estar preguntando a nuestros televidentes cuáles son esos puntos que ustedes van a tener para evaluar cada uno de los procesos que vamos a vivir el 22 de diciembre y previos a las actividades que tenemos de fiesta de Diablitos. Sí, bueno, hay un punto previo, ¿cierto?, que es, por ejemplo, cómo se organiza la comunidad antes de, en este momento, por ejemplo, de elaboración de lo que es la carroza, cómo trabajan, cuál es todo su equipo, qué elementos utilizan. Y luego vamos pasando como a analizar la conceptualización, y hay pues un elemento que ya sí es como una puesta en escena, que ya sí es el día del desfile. Gracias, Jonathan. Nosotros seguimos disfrutando de estos momentos previos al 22 de diciembre y los llevamos hasta sus hogares. Sí, un homenaje, porque hay que tener un homenaje en vivo para que la persona se lo sienta y se lo disfrute, porque si no, ¿cuándo fue? Ya muerto, ¿para qué? ¿Sí o no? Entonces ese es el trabajo que hicimos este año. Nosotros llevamos mucho tiempo participando ahí, entonces, y nunca porque perdamos lo que sea, nosotros nos gusta trabajar. Ayude y no se nos caiga el trabajo. Tradicional recorrido por comparsas, carrozas de las fiestas de los Diablitos que da apertura al 22 de diciembre, teníamos que llegar a la casa
de los Benítez, a hablar de esos homenajes que ellos tienen, como es de costumbre, en la Avenida 18, y nos van a contar qué es lo que tienen este año, de dónde nació esa iniciativa, porque ustedes también tienen que venir a este espacio a conocerlo y a rescatar esas tradiciones que hacen única nuestra ciudad, y más que la familia Benítez se encarga de preservarla. Le damos un saludo especial a Fernando por acompañarnos. Fernando, felices de compartir con ustedes en estos espacios navideños, pero también muy contentos de que ustedes les hagan un homenaje a nuestra ciudad madre, como es característico de cada año. Muy buenas noches. Sí, ese es el objetivo de este proyecto navideño, hacer siempre un homenaje a algo de Santa Fe de Antioquia. Este año le correspondió al puente del Paso Real. Es un orgullo para la familia Benítez tener cada año una obra representativa de Santa Fe de Antioquia. Fernando, ¿por qué el Puente Amarillo? Porque ya hemos tenido otros espacios donde ha estado la catedral, donde ha estado el Padre Pardo. Siempre son homenajes simbólicos importantes para Santa Fe de Antioquia. Siempre pienso en Santa Fe de Antioquia y ese es el objetivo, representar algo digno de Santa Fe de Antioquia. Estuvo el Puente Occidente, la iglesia de Santa Bárbara, los hermanos Benítez, Rivera y su combo, las chozas de paja en la época de la colonia. Y ahora le tocó al Puente del Paso Real, que fue construido en el año, fue inaugurado el 8 de julio de 1962 por el ingeniero Juan de Dios Higuita. Bueno, Fernando, esta es una invitación para que toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia y los turistas también lleguen al Llano, barrio de Bolívar, para que ustedes estén compartiendo con nosotros de estas actividades que tiene la familia Benítez. Los invito a todos los antioqueños y a los visitantes para que vengan y aprecien esta obra, que es el fin de mi fin, es para que vean algo representativo de Santa Fe de Antioquia. Bueno, pero vemos también que ustedes tienen un buzón donde dice donación. Hablemos de ese buzón de donación. Sí, este año le correspondió al señor Aureliano Cartagena de la vereda del Carmen. Él es el papá del goleador de la Copa Teleantioquia. Él tuvo un accidente en su vereda y quedó pues en estado de discapacidad. Y no puede trabajar. Entonces pensé en él y la urna va para él. No, esa es la invitación que tiene la familia Benítez. Fuera de que nos dan alegrías en esta Navidad, también tiene un objeto social. Así que esta es la invitación para que todos nos unamos, conozcamos este proyecto que tienen ellos en su casa. Valor cultural, de proyección y de promover nuestra ciudad. ¿Cuánto se demoró usted en la realización del puente del Paso Real? Lo inicié el 27 de agosto tomándole foto al puente del Paso y lo terminé el 7. O sea, por ahí un 3 meses y 8 días. Así es, esa es la invitación que tenemos para usted. Nosotros seguimos viviendo la alegría de la Navidad en la ciudad madre y también contentos porque se llega el 22 de diciembre.
quiero solamente recordar esos tiempos que pasaron y que nunca volverán. Y una de llegamos a la avenida 18, estamos compartiendo los momentos previos al 22 de diciembre con todos ustedes, felices con estas iniciativas que tiene nuestra comunidad. Nos encontramos con Mauricio Benítez, con quien vamos a hablar de esas propuestas que ustedes tienen, esa iniciativa que tienen para este desfile del 22 de diciembre. Bueno, muy buenas para todos, un saludo cordial. Muchas gracias por estar acá en la avenida 18 compartiendo con nosotros la carroza. Tenemos en este año 2018 la carroza que se llama Santa Fe y Antioquia, cuna de la raza, fruto del descubrimiento, que consiste que queremos exaltar la venida de Cristóbal Colón a América y que por consiguiente, fruto de ese descubrimiento, tenemos la ciudad madre, que tenemos la simbología por medio de una esfera que significa la flor de la clavellina. Esta flor de la clavellina, al abrirse, nace lo que es el fruto de Santa Fe de Antioquia. Entonces mire que podemos ver acá lo que es la patrimonio cultural, colonial, arquitectónico, sus fiestas, sus tradiciones, que es una pequeña muestra de lo que nosotros vemos acá en esta esfera. Y claro, está acompañado por las tres carabelas, que son las embarcaciones de la Niña, la Pinta y la Santa María, y hacen, digamos, una carroza muy completa para este año 2018. Mauricio, algo importante, esa integración de la familia, de la comunidad, para lograr lo que ustedes quieren proyectar este próximo 22 de diciembre. Bueno, la proyección es que realmente estemos todos compartiendo como comunidad, como familia, que disfrutemos del desfile como debe ser, siempre con la buena disposición y buena cultura que debemos de tener en estas fiestas, y que la pasemos bien, sanamente, sin maicena, que es lo que los últimos años hemos estado recalcando para una buena apreciación del desfile de las carrozas. Esta es la invitación, vamos a vivir un 22 de diciembre sin harina, cuidando esta tradición de la fiesta de los diablitos que da apertura, pero también hablemos de ese proceso que ustedes han tenido. ¿Este trabajo es un trabajo en equipo? ¿Cuánto tiempo vienen trabajando? Bueno, es un trabajo realmente en equipo, porque para realizar una carroza de esta magnitud necesita mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Llevamos cerca de 2 meses trabajando. Lo hacemos principalmente en horas de la noche, porque es el espacio que tenemos por motivos laborales, y últimamente sí hemos estado trabajando más fuerte, por lo que los últimos días es donde le ponemos más el empeño y sentir el calor de las fiestas, del desfile como tal. Mauricio, no nos podemos ir sin dejarle un mensaje a todas las personas que nos están viendo por su canal Tele Santa Fe, para que cuidemos esa tradición del 22 de diciembre y juntos vivamos una fiesta maravillosa. Bueno, el mensaje es que valoremos y tengamos mucho sentido de pertenencia por las fiestas, en especial por el desfile. Creo que no debe de perder lo que es como la esencia del desfile, que son las carrozas, las comparsas. Sí, que eso es lo que le da, digamos, nos resalta y nos caracteriza de las demás fiestas que se hacen al nivel de todo Colombia. Entonces, creo que es bueno, digamos, valorar y sentir sentido de pertenencia, que es lo que nos falta a muchos, y eso es lo que muchas veces nos lleva al desorden del desfile como tal. Hemos concluido el primer momento previo del 22 de diciembre.
hemos conocido todos los procesos que vienen liderando, su parte cultural, creativa, para engalanar las calles de la Ciudad Madre el próximo 22 de diciembre. Estoy con Iván Borja, vamos a hacer el cierre de esa transmisión de los momentos previos al 22 de diciembre. Iván, ya vimos lo que nos vamos a encontrar el 22 de diciembre por nuestras calles de la Ciudad Madre. Invitación para que todos nos acompañen. Invitación para que todos nos acompañen a partir de las 3 de la tarde en este importante desfile. Claro que sí, Viviana, para todas las personas que nos están viendo por Tele Santa Fe. Solo es una parte, porque todavía nos falta visitar algunas carrozas y algunas comparsas y tertulias que estarán desfilando el próximo sábado 22 de diciembre, ese 22 tan esperado. A partir de las 3 de la tarde los invitamos a que nos tomemos la calle 10 y parte de la calle 9, donde vamos a tener todo este colorido, todo este derroche de cultura, porque Santa Fe de Antioquia tiene el talento, el Santa Fe de Antioquia está lleno de personas que amamos todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones. Y también es de una manera especial agradecerle de parte de todos los gestores culturales, porque hago parte de la cultura de Santa Fe de Antioquia, a nuestro alcalde, Salvador Armando, porque sabemos que gracias a su administración de Somos Todos y Todas se pueden dar estos espacios de participación cultural. Iván, muchas gracias, Somos Todos y Todas, los estamos invitando también a la alborada que vamos a tener el 22 de diciembre, saliendo del parque principal a las 5 de la mañana, una invitación para que demos apertura oficial a las fiestas de los Diablitos, 3 de la tarde, desfile inaugural, pero no nos vamos sin dejarles a ustedes una invitación, no a la harina, nos unimos desde la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia a respetar el trabajo que tienen todas estas personas que han venido trabajando desde sus comunidades. Claro que sí, Viviana, queremos también de manera especial agradecerle a toda la comunidad, a todas las personas que nos esperaron hoy en sus casas. Sabemos que por tiempo también hoy no pudimos visitar algunos barrios, algunos sectores, pero los queremos invitar a que nos esperen el próximo 21, un día antes de víspera, para que nos acompañen y, como dice Viviana, ojalá tratemos de llevar a cada uno de esos hogares el no a la harina, el no a la pólvora. Si logramos no a la pólvora, ¿por qué no decir también no a la harina, no a la maicena, no a la bienestarina? Es un alimento que nos puede servir a todos. Básicamente, si queremos arrojar algo, ya ahorita hay espuma, ahorita hay aleluya, hay otros medios, confites, no sé, hay otros mecanismos donde podemos también disfrutar sanamente. Entonces, queremos invitarlos a que nos acompañen muy sanamente ese próximo 22 de diciembre. Nosotros nos despedimos, pero regresamos el próximo viernes con los momentos previos a iniciar el desfile de los Diablitos el 22 de diciembre. Iván, muchas gracias.